El 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La médico-psiquiatra Gioconda Cajina dijo que cada día se están diagnosticando con más frecuencia los casos. La depresión la entendemos a veces porque estamos aburridos, tristes, las cosas no nos salen bien, tenemos una decepción sentimental o perdimos el empleo o tenemos un duelo. La legítima depresión es el duelo. El duelo sí, ¿verdad? Tiene un componente biopsicosocial importante que nos deja a veces totalmente sin funcional, infuncionales, enfermos, pues como podríamos decir, es una crisis, la crisis que sirvió para entender esa enfermedad que cada vez pues se hace más bien se diagnostica más, como que con más frecuencia se está diagnosticando y podría ser por exceso también. Yo diría, ¿verdad?, que cuando las personas están aburridas y tristes y que necesitan como un plan para arrancar en el año, más bien están como aletargadas, pero no es que están deprimidas. Puede tener uno como ciclos, ¿no?, de mucha aceleración y después vienen ciclos también de más tranquilidad. Cajina dijo que no es recomendable los antidepresivos. Los antidepresivos funcionan hasta 3 meses, se puede decir. A los 3 meses ya dan el efecto inverso. Es más bien deprimen. Y además, pues yo no los receto porque estoy convencida que las personas que se matan tomando antidepresivo no pensaban matarse, pero el antidepresivo degenera ideas suicidas. Entonces, no recomiendo, pues, la solución a base de pastillas. Es social, la solución es social. Es querernos entre nosotros. Una muestra de afecto a la oportuna y sobre todo el sincero, pues porque hay personas que llegan más bien a ¿verdad? Ahora te está pasando a vos, ¿te acordás cuando me pasó a mí? Entonces, eso no funciona, ¿verdad? No saca al deprimido. La amistad sincera sí, ¿verdad? Con afecto verdadero. Y la persona pues comienza a apreciar todo lo que posee, a valorar, a subir su autoestima a través, pero sí de ayuda, de amistades sinceras. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias reporta que menos de la mitad de las niñas, niños y adolescentes reciben un tratamiento adecuado. Noticias 12, Darlene Téllez.